Ya, tengo entendido que ustedes están para conocer de la resolución recaída en la petición formulada por el abogado don Cristian Letelier en relación al proceso instruido en el 34º Juzgado del Crimen de Santiago, proceso que se conoce por la prensa como de adopciones irregulares. Esta petición formulada por este abogado se sustentó en la causal prevista en el numeral 2 del artículo 560 del Código Orgánico Tribunales. Esto es que los hechos habrían generado, producido alarma pública, lo que ameritaría nombrar un ministro en visita extraordinaria. El tribunal, conociendo estos antecedentes, en votación dividida, rechazó la petición por ahora, por estimar que no se configura la hipótesis prevista en la segunda parte del numeral segundo del artículo 560 del Código Orgánico Tribunales. Esto precisamente que los hechos hayan producido alarma pública. Claro, porque en realidad en este momento la investigación está siendo instruida por la juez titular del 34º Juzgado del Crimen, está llevando a cabo la investigación. También hemos sabido, se dio a conocer en el pleno, que también la fiscalía está llevando a cabo otra investigación y por lo tanto por ahora está siendo conocido por el tribunal naturalmente designado, que es el 34º Juzgado del Crimen, el que tiene la competencia natural.